buenos días. Sean bienvenidos todos a nuestro templo parroquial, el Espíritu Santo. Es muy importante su presencia en este lugar sagrado y por ello le invitamos a estar muy atentos y a vivir todos los momentos sin ninguna distracción. Les pedimos, por tanto, verificar que su celular no vaya a timbrar o sonar y se sugiere apagarlo. Repito, evitar usar el celular en la misa. Muchas gracias por atender esta recomendación. Vivamos muy bien nuestra Eucaristía completa. Queridos hermanos, nos encontramos en el cuarto domingo de Pascua y este es el domingo del Buen Pastor. Unámonos a la Iglesia Universal en oración por las vocaciones sacerdotales, por la perseverancia de los ministros ordenados y por quienes se preparan para ser pastores del pueblo de Dios. En este día, demos gracias por nuestros sacerdotes que reciben de Jesús, Buen Pastor, la fortaleza y el consuelo en medio de su fragilidad, sabiendo que el Buen Pastor Jesucristo es quien nos convoca a este banquete. Recibamos al pastor de esta comunidad que nos preside en nuestra Eucaristía. Señor,
Muy buenos días para todos. Qué alegría estar aquí reunidos como el rebaño de Cristo, el buen pastor, para escuchar esa voz del pastor, para dejarnos guiar por ese pastor que es Jesucristo, para dejarnos alimentar por él como pueblo de Dios, como iglesia, como niños. Esta semana ha sido la semana de los niños, el día de los niños. Oramos por los niños de la escuelita de la fe, los niños de la catequesis, todos los niños, la niña que hace su primera comunión, por todos. También hoy reunidos con su pastor. ¿Cómo se llama su pastor? Bueno, el pastor de todos es Jesucristo, pero ¿cómo se llama el pastor que Jesucristo, el buen pastor, puso aquí en este rebaño? El padre Luis Mario. Hoy oramos por los pastores de la iglesia también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Digamos todos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, llévanos a la comunión de las alegrías celestiales, para que la humildad del rebaño llegue a donde ya lo precedió su glorioso pastor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En silencio, recibimos atentos la palabra. Dios siempre nos habla y se dirige a nosotros. Es muy importante que todos estemos muy atentos y dispuestos a escuchar lo que Dios nos dice hoy. Ahora de pie, todos
Recibimos con reverencia la palabra. Cristo Maestro, tú eres el camino, vida verdadera. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los once, levantó su voz y declaró: con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos, y para los que están lejos, para cuanto llamare así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: sálvense de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el camino justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que aguanten cuando sufren por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios. Pues para esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo, no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Con sus heridas fueron curados, pues andaban errantes como ovejas, pero ahora se han convertido al pastor y guardián de sus almas. Palabra de Dios. Te alabamos. Thank you.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. En este evangelio, Jesús se compara con ¿qué? Niños, adultos. En este evangelio, Jesús se compara con ¿qué? Oiga, se compara con una puerta. También se compara con un pastor. Pero al comienzo del evangelio, él habla de una puerta. ¿Y cómo así que Jesús es una puerta? ¿Cómo así que Jesús es una puerta? Pensemos en esto. Una puerta es un lugar de ingreso. Miren que ustedes, ¿por dónde ingresaron a este templo? Por la puerta. Cuando uno va a la casa de ustedes, uno entra a la casa por una puerta. Cuando uno va a una oficina, uno entra por una puerta. O sea que la puerta es el lugar de ingreso, también de salida. Pero en este caso hablemos de ingreso. Pero también cuando hay una puerta, lo que está dentro de esa puerta marca pertenencia. Pertenencia. Lo que no tiene puerta, pues es público.
no tiene pertenencia, es como para todo el mundo, de todo el mundo. Pero cuando algo tiene puerta, quiere decir que lo que está dentro tiene dueño, tiene dueño, tiene pertenencia. Jesús explica por qué Él es puerta. ¿Puerta de qué? ¿Y puerta hacia dónde? Muy bien, Jesús es la puerta hacia dónde. Muy bien, Jesús es la puerta hacia el cielo. ¿Qué más? Jesús es puerta hacia dónde más. Además del cielo, que es lo mismo, pero digamos de otras palabras, hacia la salvación. Oigan, Jesús es la puerta hacia la salvación. Jesús es la puerta hacia la vida eterna. Pero pongámoslo con otras expresiones. Jesús es la puerta al paraíso. Muy bien. Otra. Jesús es puerta hacia dónde más. Adultos, ayuden. Hacia el amor verdadero. Jesús es la puerta hacia el Padre Celestial. Jesús es la puerta hacia la paz verdadera. Jesús es la puerta hacia el sentido verdadero de la vida. Jesús es la puerta. Y oigan bien, no es una puerta. No es una puerta. Y yo quiero que noten esa especificación. No es una puerta. Jesús es la puerta. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay otra puerta de salvación. Vamos a resumirlo en esa. Jesús es la puerta de la salvación. Por lo tanto, no hay otra puerta que nos lleve a la salvación. No hay otra puerta que nos lleve a la vida eterna. Y eso es muy importante que lo tengamos claro, porque hoy, en un mundo muy pluralista, o sea, que tiene muchas religiones, muchas ideas, muchas costumbres, a veces la gente dice, no, es lo mismo, no importa que yo sea católico, no importa que yo sea esto, no importa que yo sea aquello, no importa, eso da lo mismo allá, eso da lo mismo allá, eso da lo mismo esta puerta, eso da lo mismo esta puerta. No es lo mismo. No es lo mismo. Y eso lo tenemos que tener claro nosotros. El mundo tiene muchas puertas. En el mundo, el mundo le pone muchas puertas a la gente para ser felices, para la paz, para la justicia, para la salvación, para el cielo, para su fe, etcétera. El asunto es, si cuando yo me atravieso esas puertas que el mundo me pone, si yo me meto por esas puertas, si realmente esa puerta me conduce a la salvación, o me conduce por el contrario a la condenación, a la perdición. Y entonces el Evangelio de hoy nos quiere recordar a todos: para llegar a la salvación tenemos que atravesar la puerta sin dañarla. Yo la estoy dañando aquí. Sin dañarla. Tenemos que atravesar la puerta. Es decir, todos nosotros, para ir al cielo, para ir a la vida eterna, para ir al amor, a la perdón, a todas las cosas buenas, y salir del aprisco, y salir del precipicio, y salir del abismo, y salir de la maldad, y salir de lo malo, y salir de lo feo, nosotros todos tenemos que atravesar la única puerta. ¿Cómo se llama esa puerta? Jesús. Sin Jesús. Sin Jesús no hay salvación.
Sin Jesús no hay salvación. Hay líderes religiosos en las religiones diversas que hay en el mundo, y cada quien cree en lo que quiera. Pero oígase bien, el que salva, el que ha sido constituido, como dice Pedro en su discurso, en los Hechos de los Apóstoles, el que ha sido constituido Señor y Mesías, es Jesucristo. Y entonces, nosotros ojalá entremos por ahí, entremos por la puerta, entremos por Jesús. Él es el camino, Él es la puerta y el camino que nos conduce al Padre Celestial, a la vida. El error está en que a veces nosotros queremos entrar a la salvación, pero nos metemos por la puerta equivocada. ¿Cómo saber cuál es la puerta correcta? ¿Cómo saber cuál es la puerta verdadera? ¿Cómo saber cuál es la puerta auténtica que nos lleva a la salvación y a la vida eterna? ¿Cómo saber que es Jesús, es esa puerta? Entonces el mismo Jesús le pidió, o más bien delegó esa tarea a unos colaboradores suyos para que guiaran a la gente, para que la gente dijera, vean, para que dijeran a la gente, vean, por aquí, vean, por aquí, niños, vean, por aquí, esta es la puerta. Eso lo hizo muy bien Pedro. ¿Ustedes se acuerdan de Pedro? El apóstol. Él se paró en los Hechos de los Apóstoles, se paró ante toda la gente que estaba allí y empezó a hablarles. ¿Saben quién era Pedro? El apóstol. ¿Pero qué era él? Él era el pastor. Él era el pastor que Cristo puso para guiar a todo su rebaño a nivel universal, a nivel mundial. Él es el pastor que Jesús puso para guiar su rebaño. Es decir, para guiar a toda la gente, ¿hacia dónde? Hacia el rebaño, hacia la salvación, hacia Cristo. Como Él era el pastor, además de los demás apóstoles y sus colaboradores, Pedro se paró a hablarle a la gente. Y empezó a anunciarles y a decirle a la gente, así como estoy yo aquí parado, empezó a decirle a la gente, miren, al Jesús que crucificaron, que ustedes crucificaron, al Jesús que ustedes mataron, el Dios Padre lo ha constituido Señor y Mesías, es decir, es nuestro Salvador, el Salvador de todos, se llama Jesucristo, empezó a decirles Pedro, y le dijo otras cosas. Y entonces la gente que estaba escuchándolo, que lo escuchó, oiga, la gente escuchó la voz del pastor, o sea, la voz de quién, de Pedro, escuchó, estaban atentos, niños, la gente estaba atenta, escuchando la voz del pastor, de Pedro, y entonces dijeron, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Le preguntaron a Pedro, y Pedro le dijo, miren, conviértanse, cambien su pecado, su maldad, y háganse bautizar, acepten a Jesucristo. ¿Y saben qué hizo la gente que escuchó la voz del pastor? Aceptaron a Jesucristo, es decir, atravesaron la puerta, se metieron por la puerta que Jesucristo, aceptándolo a Él, aceptando a Jesús.
Eso hizo Pedro. Y eso ha seguido haciendo, óigase bien, eso ha seguido haciendo cada sucesor de Pedro y cada sucesor de los apóstoles. Y eso ha seguido haciendo los colaboradores de los apóstoles, que son los presbíteros. Porque todos necesitamos quien nos guíe para decirnos por qué puerta meternos. Porque Cristo, para que sus ovejas no estuvieran en solitario, para que sus ovejas no estuvieran dispersas, para que sus ovejas no estuvieran descarriadas, para que sus ovejas no estuvieran perdidas, para que sus ovejas no se las robaran, Jesús quiso establecer, para tenerlas juntas y cuidarlas y alimentarlas y fortalecerlas y llevarlas a la salvación, Jesús quiso establecer su rebaño. Vea, vea, aquí hay un rebaño. ¿Lo ven, niños? Un rebaño. ¿Cómo se llama ese rebaño a nivel universal? Iglesia Católica, que tiene un pastor universal que se llama el Papa Francisco. Pero luego, ese rebaño universal está integrado, formado por rebaños más pequeños, porque el Papa no alcanza a estar en todas partes. Entonces, como el Papa no alcanza a estar en todas partes, el Papa nombra para un rebaño más pequeño que se llama diócesis, nombra un obispo. ¿Cómo se llama el obispo de nosotros? José Roberto. ¿Y cómo se llama la diócesis, el rebaño al que el obispo, el que el Papa puso al obispo, cómo se llama? Diócesis de Buga. Es el rebaño. Pero como el obispo no alcanza a estar en ese rebaño, que es toda la diócesis, entonces ese rebaño se organiza por rebaños más pequeños en los pueblos y en las ciudades. ¿Cómo se llaman esos rebaños más pequeños? Parroquias. Parroquias. Y en esas parroquias, el obispo, así como el obispo fue puesto por el Papa y el Papa por Jesús, el obispo pone en esos rebaños más pequeños, llamado parroquia, pone a un ¿qué? Párroco, es decir, a un pastor. ¿Y cómo se llama el pastor de esta parroquia? Luis Mario Larenas. O sea, yo soy el párroco, o sea, yo soy el pastor de ustedes, nombrado ¿por quién? Por el obispo. ¿Y el obispo nombrado por quién? Por el Papa. ¿Y el Papa nombrado por quién? Directamente por Dios, cuando se elige en el cónclave. Y así, a nivel universal, a nivel diocesano y a nivel parroquial, nosotros formamos el rebaño de Cristo. Y cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adultos, todos, formamos el rebaño de Cristo, que todos queremos entrar por la puerta, por Jesús. Y oigan bien, qué bonito nosotros tener hoy también ese sentido de pertenencia. Y decir, hay gente que uno le pregunta, oiga, ¿usted a qué iglesia pertenece? Dice, no, yo creo en Dios, pero ya. No, qué bueno yo decir, yo pertenezco a la Iglesia Católica. Y si le preguntan, ¿y usted de qué diócesis es?
Hay más de un católico de por aquí que no sabe de qué diócesis es decir, que no sabe quién es su obispo. Entonces, que les pregunten, oiga, ¿usted de qué diócesis es? Usted diga, diócesis de Buga. Y si les preguntan, ¿y quién es su obispo? Y uno tiene que decir, mi obispo, porque es mi obispo. El de Buga es mi obispo. Alguien, algún católico ignorante diga, no, ¿cuál es mi obispo? Yo no soy de nadie. Eso lo dice un católico ignorante. Nosotros tenemos. Y qué bueno que les pregunten, cuando les pregunten, ¿y quién es su pastor a nivel ya pequeñito acá? ¿Quién es su pastor? Que ustedes digan, sacando pecho. Digan, mi pastor es Luis Mario. Hay gente que no. ¿Y quién es su pastor? No, yo voy a esta iglesia, voy a esa. Es decir, hay católicos, hay ovejas que son ovejas dispersas, van a todos lados. Es decir, no tienen y el pastor, y eso no está bien. Y no tienen parroquia. A veces uno pregunta, yo suelo hacer esa pregunta en los bautizos a veces. Pregunta uno a los de bautizo, ¿usted de qué parroquia es? ¿Usted de qué parroquia es? Es decir, ¿de qué rebaño es? ¿De qué rebaño es usted? ¿Y saben qué le responden a uno la mayoría de las veces? Ah, yo soy de Agua Clara, yo soy de Nariño, yo soy de San Antonio, yo soy de La Villa, yo no les estoy preguntando de qué barrio es, les estoy preguntando de qué rebaño es decir, de qué parroquia es. Increíble, hay más de un católico que no saben de qué parroquia es. Dicen, no, yo vivo por allá. Todos pertenecemos a una. Voy a hacer una comparación. Es como que a uno le pregunten, ¿usted de qué país es? Uno dice, Colombia. ¿Usted en qué departamento vive? Valle del Cauca. ¿Usted en qué municipio vive? Tuluá, por ejemplo. Usted es lo mismo. ¿Usted de qué iglesia es? Católica. ¿De qué diócesis es? Buga. ¿De qué parroquia es? No donde vive, porque a nivel de la parroquia, usted puede vivir en Agua Clara, puede vivir en Andalucía, puede vivir allá, puede ir allá, pero usted viene al Espíritu Santo y se congrega en el Espíritu Santo y viene a misa todos los domingos al Espíritu Santo y participa del Espíritu Santo. ¿De qué parroquia es? Del Espíritu Santo. No es donde vive, es donde se congrega con sus hermanos y con su pastor. Qué bueno que hoy ustedes digan, oiga, gracias a Dios tenemos pastor. No andamos como ovejas sin pastor. Gracias a Dios tenemos rebaño donde congregarnos, donde reunirnos, donde alimentarnos. Tenemos pastor que nos cuide, que nos alimente, que nos proteja. Y entonces aquí viene una cosa. Esto nos hace pensar en qué tipo de pastores queremos nosotros tener. Y todos queremos tener un buen pastor. Y este domingo se le llama así. Se le llama el domingo. Lola, se le llama el domingo del buen pastor. ¿Y qué es el buen pastor? ¿Cómo es un buen pastor? Miren, les voy a dar una característica fundamental y esencial de lo que es un buen pastor. Niños, ustedes saben que un párroco es buen pastor si tiene esto esencialmente. Puede tener otras cualidades, que es amable, que es servicial, todo eso es bonito, pero eso no es lo esencial. ¿Saben qué es lo esencial para que sea buen pastor? Lo que decía el Evangelio, que sea capaz, como hizo Pedro,
de llevar a la gente, de llevar a la gente hacia dónde, hacia la puerta, de conducir al rebaño hacia quién, hacia Cristo. Entonces usted puede decir, este es buen pastor, porque nos está llevando hacia quién, hacia Cristo. No es un bandido, no es un ladrón, como decía el Evangelio, que hay unos que se meten por los muros, es decir, que entran para llevarse las ovejas, para utilizar a la iglesia, para utilizar la religión en provecho propio. Es buen pastor si uno ve que ese sacerdote está llevando a la gente, a los niños, a los grandes, a todos, los está llevando ¿a quién? A Cristo. Y usted dice, oiga, yo voy donde ese sacerdote, a esa iglesia, a esa parroquia, porque yo siento que ese sacerdote me está llevando a Cristo. Y si lo está llevando a Cristo, entonces es buen pastor. No si se ríe, si no se ríe, si es amable, si saluda, si no saluda. Esas cosas son secundarias. Porque hay sacerdotes que son así serios, pero lo lleva uno a Cristo. Y hay otros que son muy sonrientes y todo, y que gana que sea sonriente y todo, y no lo esté llevando uno a Cristo. Lo que interesa es que el pastor me lleve a Cristo. Y yo debo cuidar este rebaño. Y entonces el sacerdote, el pastor, tiene un rebaño. Mi rebaño, que no es propiedad mía, pero que yo cuido, es este rebaño. Y por eso, ¿dónde celebro yo la misa? Aquí. Yo puedo ir a misa a otra parroquia a celebrar misa, sí, pero eventualmente. Pero el lugar donde yo debo celebrar es acá. Lo mismo, quiero hacerle una invitación a los fieles. Hay fieles que no tienen rebaño. Hay fieles que no tienen rebaño. Y por lo tanto, como no tienen rebaño, no tienen pastor. Y como no tienen pastor, no escuchan a ninguno específico, escuchan a todos. Padre, es que yo los escucho a todos. No. Deben tener un rebaño y un pastor. Los que no tengan rebaño, los invito a este rebaño, que es de la Iglesia Católica. Que es de la Iglesia Católica. Y si alguno no tiene pastor, empiece a mirar, hombre, a mí me gusta este pastor, porque me lleva a Cristo. Lo que no puede pasar es que usted, como católico, sea de esos que este domingo va allí, el otro domingo va allá, el otro domingo va allá, el otro domingo va allá, y uno dice, oiga, este, ¿a qué rebaño pertenece, pues? ¿Cuál es su pastor? No, tiene un poco de pastores. No, usted tiene que tener un solo pastor. ¿Que somos de la Iglesia Católica todos? Sí, pero como decíamos ahora, estamos ordenaditos así. Y vuelvo a colocar la comparación. Así como a nivel nacional es el presidente, a nivel regional el gobernador, a nivel local el alcalde, lo mismo. Nosotros a nivel universal el Papa, a nivel diocesano el obispo, a nivel parroquial el párroco. Tenemos un solo párroco, un solo pastor. Oremos hoy de manera especial por nuestros pastores. Queramos a los pastores. Así como el pastor debe querer a su rebaño y sacar pecho por su rebaño, hay gente que a veces no quiere a su pastor. Y hay gente que a veces no quiere su rebaño. Eso es grave. Hay gente que no quiere su rebaño. Es decir, es católico, pero no quiere a la iglesia, no quiere al Papa, no quiere al obispo, no quiere a su pastor, a su párroco. No, qué bueno nosotros y escuchar. Miren que dice el Evangelio que las ovejas escuchan ¿a quién? Al pastor. Si el pastor le dice a los niños, a los adultos, caminen para acá, y los lleva al precipicio,
no es pastor, no le hagan caso, no lo escuchen, no lo sigan. Pero si el pastor le dice, vamos para acá, metámonos por aquí, y usted sabe que lo está llevando a la salvación, hagámosle caso al pastor. Oremos entonces por nuestros pastores de la iglesia. Y de paso, valga la pena decir, oremos también por los que dirigen el país, no a nivel de la iglesia, sino a nivel social, a nivel de la ciudadanía. Oremos por los gobernantes, para que nuestros gobernantes sepan guiar al país, al departamento, a la ciudad, lo sepan llevar a un camino mejor, no peor. Que no nos saquen, como se dice en el lenguaje coloquial, que no nos saquen de Guatemala para llevarnos a Guatepeor. Que si tenemos que arreglar las cosas, que si tenemos que hacer reformas, que las reformas se hagan con buenos materiales y no con malos materiales, para que no termine siendo peor el asunto. Que si vamos a reformar la casa, no la reformemos siguiendo el modelo de los vecinos que reformaron la casa, y esa casa, en vez de estar más bonita y mejor, está más fea. Que si hay que reformarla, se reforme con los mejores materiales. Oremos por los que dirigen el país también. Oremos por los que dirigen la familia, los padres de familia. Oremos por los catequistas, por los profesores, es decir, por todos aquellos que tienen la tarea de orientar a otros, para que los orienten bien, los conduzcan bien. Pónganse de pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, que padeció, que murió y que resucitó? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Digan, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos alegramos de profesar. Nos alegramos de profesar. En Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a unirnos a las súplicas. Digan todos: Jesús, buen pastor, escúchanos. Por los pastores de la Iglesia Católica, especialmente por nuestro párroco Luis Mario Larenas Cruz, para que el Señor, que los ha consagrado para trabajar en su viña, los acompañe y sostenga en su labor de enseñar con alegría la verdad de la fe. Roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que, imitando a Jesús, el buen pastor que da la vida por sus ovejas, pueda desgastarse sirviendo a su pueblo sin escatimar esfuerzos, roguemos al Señor. Por los que sufren, especialmente por los enfermos, para que busquen en Jesús el sentido de su dolor y así puedan llegar a los pastos buenos que Él nos prepara a todos, roguemos al Señor.
para que en el seno de las familias se cultiven los gérmenes de la vocación al ministerio pastoral y a la vida religiosa, roguemos al Señor. Jesús, buen pastor, escucha. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir a Jesús cada día como el buen pastor que da la vida por todos nosotros y como la puerta que nos lleva al Padre, roguemos al Señor. Toma, Señor, la oración que este tu rebaño hoy te presenta, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pastor, niños, parte de las tareas del pastor es enseñar, orientar y guiar. Entonces quiero enseñarles algo. Siempre en la misa hay que evitar moverse de los puestos. Siempre. Para estar muy atentos, muy organizados, muy centrados. Entonces, no solamente los niños, también los grandes, siempre en la misa, escuchando y muy atentos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos nos concedas, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo. Cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque destruida la antigua situación de pecado, se reconstruye todo lo caído y en Cristo se nos restablece la integridad de la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. Por eso con los ángeles, con las virtudes del cielo y las potestades angélicas, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios.
alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos el rebaño de Cristo, oramos las palabras que Él, Pastor de nuestras vidas, nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Miren todos acá. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma.
ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Les recuerdo que los que comulgan hacen en el centro dos filas. La hacen en cada orilla y al comulgar salen hacia los lados. Los niños y grandes que no comulgan se quedan en sus puestos sin andar jugando ni charlando, sino en silencio o cantando, si se sabe en el canto, orando también. Y de amigos por el mundo,
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia con vosotros estoy. Alegría, vamos a cantarle a Jesús, nuestro Señor. Vamos a decir: cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, se siente la bendición, hay santidad, fraternidad, y se vive la libertad. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Pastor bueno, cuida con amor a tu rebaño y dígnate conducir a las praderas eternas las ovejas que redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense para los avisos. Felicitamos a la niña que ha hecho su primera comunión. Un aplauso para ella. Y felicitamos, ya se está acabando el mes del niño, felicitamos a todos los niños y particularmente a los niños que hacen parte de este rebaño y de ese pequeñito rebaño que se llama la Escuelita de la Fe. Un aplauso para nuestros niños.
Quiero darles unos avisos antes de que pasen los niños. Unas invitaciones buenísimas. Presten atención. Como pastor de este rebaño, quiero invitarlos en el mes de mayo, que comienza mañana, al hospedaje a María, se llama. Las familias católicas de cada barrio de la parroquia va a abrir sus casas para hospedar a la Santísima Virgen María, y en ella y con ella recibir a Jesucristo y entrar por esa puerta. Se va a realizar todo mayo, lunes, miércoles y viernes a las 7:30 de la noche, simultáneamente en cada uno de los barrios de la parroquia. Una familia recibe la Virgen y esa familia con todos los vecinos se van en procesión rezando el rosario hacia otra familia con la imagen de la Virgen para entregarla allí, y esa familia la recibe, y así respectivamente todo el tiempo. Así que averigüen en su barrio, y los que viven fuera geográficamente de los barrios de la parroquia y quieran participar, sencillo, se vienen en eso, cualquiera de sus noches, y dice: yo voy a ir al rosario del barrio tal, en tal sector, mira, y se mete allí, no hay problema. O los que lo hagan acá en El Príncipe, lunes, miércoles, mañana lunes festivo vamos a realizar la misa de bendición de las imágenes de la Virgen y el envío para comenzar este mes mariano. Así que los espero mañana a las 6:30 de la tarde. Segunda invitación. Presten atención. 3 de mayo, miércoles, día de la Santa Cruz. Los que quieran rezar los mil Jesús, dos momentos, a las 9 de la mañana, antes de la misa, de 10. 9 de la mañana vamos a rezar los mil Jesús. Y los que no puedan por la mañana, pueden venir por la tarde, a las 5:30 de la tarde, también. El miércoles 3 de mayo. Y pueden traer los que tengan cruces para la bendición de las cruces. Tercero, escuchen. Como pastor, yo quiero seguir guiándolos, orientándolos y alimentándolos. Voy a comenzar un nuevo grupo para las personas que quieran crecer, se reúnen conmigo, leemos la palabra de Dios, reflexionamos, oramos. Estén pendientes para decirles la próxima vez, dentro de 8 días les digo, qué día y a qué hora vamos a comenzar. Pero vayan pensando. La única condición es que no pertenezcan a ningún grupo de la parroquia y de otra parroquia, que no estén en ningún grupo. Cuarto, niños y grandes, hoy se hace la campaña de apoyo al seminario de la diócesis, donde se forman los que van a ser sacerdotes. Oramos por las vocaciones para que hayan más pastores católicos y apoyamos. Así que terminada esta misa, los que quieran en la puerta, oigan, los que quieran y también puedan ayudar al seminario, echan una moneda, echan un billete para ayudar al seminario de la diócesis. Yo les agradezco muchísimo a los que puedan hacerlo. Es un acto muy bonito de apoyar nuestro seminario. Y de paso, les informo, les recuerdo, el 5 de mayo, cumple el primer aniversario de estar aquí en el Espíritu Santo. Los que quieran venir a misa ese día, a dar gracias por este año de pastoreo
entre ustedes en este rebaño. Ahora sí, vamos a escuchar. Paciencia. Yo sé que tienen ganas de almuerzo, pero tranquilos, que están invitados todos a almorzar en la casa de cada uno. Los niños van a hacer un detalle hoy a su pastor. Padre Luis Mario, feliz día del buen pastor. De la parroquia del Espíritu Santo, nosotros somos las ovejitas más pequeñas del rebaño. Le pedimos a Papito Dios que los guíe para que usted sepa cuidarnos, orientarnos y amarnos. A ejemplo de Jesús, el buen pastor. Eso, muchas gracias. Con cariño de la escuelita. Ellos también el año pasado les tocó casi hacerme la bienvenida en la escuelita. Se llevaron la tarjeta, vea. Esta es la tarjeta firmada por todos. Muchas gracias a la Escuelita de la Fe, a sus catequistas. Una ovejita bien gordita. Eso quiere, peludita y gordita, quiere decir que están bien alimentados. Vamos a dar la bendición. Y se quedan en su puesto para que le cantemos a la Virgen el Dios te salve. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Buen día para todos. Dios te salve.